volver a esas raíces, volver a esos comienzos, a esos inicios. Eso es lo que significa volver a las raíces. ¿Cuántas veces dentro de todos los procesos que tú y yo vivimos, frente a decisiones que tenemos que tomar, podríamos estar ante el volver a las raíces para obtener una respuesta? Yo, en mi experiencia personal, puedo decir que muchos de los procesos y las decisiones, aún en este año, ha sido volver a mis raíces, volver a esos inicios, a esos comienzos, cuando incluso me encontré con el amor de Dios para mi vida. Ha sido recordar lo que conquistó mi vida, lo que me impactó, y volver a pedirle al Espíritu de Dios que lo refresque, que lo ponga fresquito en mi vida, en mi sentir, en mi reacción, en mis decisiones, para poder hacerle frente a lo que viene. Pues bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, de volver a nuestras raíces. Y quiero que me acompañen al primer texto bíblico de la noche, que está ubicado en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Este texto, como les comentaba, está ubicado en Isaías 9:6, un texto del Antiguo Testamento que hacía referencia a la promesa de parte de Dios, una promesa que fue cuestión del plan de Dios, que era un plan perfecto para que llegara a cumplirse, porque el propósito de las promesas que están en la palabra de Dios es que se cumplan. Promesa que Dios te da, promesa que puedes tener la plena certeza en tu corazón que será cumplida por Dios para tu vida, para tu familia, para tu situación, para tu realidad. Y ahí es donde tú y yo necesitamos comprender la importancia de volver a las raíces, volver nuestro corazón, volver nuestra mirada, volver nuestros esfuerzos a saber que en la palabra de Dios está ese sustento y esa promesa que hemos recibido. Jesucristo es la mayor promesa junto al Espíritu Santo en nuestra vida que tú y yo podemos tener. Porque gracias a ese nacimiento de Jesucristo hay un inicio, se marca un inicio. Hemos sido rescatadas y hemos sido salvadas de donde estábamos por ese inicio que fue ese nacimiento. Y fue anunciado mucho antes de que este pasara, fue anunciado en el Antiguo Testamento aún más cercano en el tiempo en que aconteciera, también fue anunciado en el Nuevo Testamento hasta que finalmente la promesa se hizo carne, se hizo realidad y fue y ha venido a ser entonces esa raíz que a ti y a mí nos permita regresar y encontrarnos en que la salvación que hemos recibido de parte de Jesucristo está y yace la respuesta a muchas de nuestras preguntas, a muchos de nuestros conflictos, de nuestras situaciones. Tenemos un sustento, tenemos una base, tenemos una edificación, tenemos un lugar de donde partir. Y ese lugar de donde partir es el lugar en el que Dios nos muestra que su Hijo ha nacido y nació con un propósito. Nació para ser ese consejero, ese Dios fuerte, ese Padre eterno y ese Príncipe de Paz. Y si tú y yo lo vemos en nuestro contexto, en nuestro día a día, cada una de estas, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, son lo que nosotros necesitamos tener fresco en nuestro espíritu para poder reaccionar. Porque lo demanda en nuestro día a día, demanda que podamos nosotros tener el consejo oportuno, demanda que podamos tener ese Dios fuerte sabiendo que nos está sosteniendo, demanda esa paternidad de Dios sobre nuestra vida, que venga a abrazarnos, a cuidarnos, demanda esa paz ante tantos momentos irritables o estresantes o en los que no sabemos qué hacer, y también demanda esa admiración que tú y yo podamos depositar, y qué mejor que hacerlo en Jesucristo, aquel que marcó ese gran inicio para nosotros. Así que en realidad la Navidad viene a ser un hecho muy clave, y como hoy lo leía y lo veía en unos textos,
La Biblia no menciona con exactitud, bien hay estudiosos de la palabra de Dios que definen ciertos meses, que no es diciembre, en los que se dice que fue el nacimiento de Jesucristo. Y así como la Biblia no marca exactamente, no le da ese peso y esa relevancia de exactamente la época en la que Jesús nace, si usted se pone a verlo y si usted se pone a estudiarlo, como también los estudiosos lo han hecho, tampoco marca específicamente, ¿verdad? En los estudios se ha concluido, pero la Biblia no marca específicamente tampoco la época en la que Jesucristo muere, en la que muere y resucita. Pero algo sí marca la palabra de Dios, porque vea que la palabra de Dios lo que hace y lo que nos entrega son los hechos claves y vitales que vienen a ser respuesta y a ser transformación para nuestra vida, para toda la humanidad. Vienen a ser aliento, esperanza, fe y vienen a llenarnos de amor, porque lo que es importante y relevante en la palabra de Dios es que tengamos completa claridad de que Jesucristo nació. Es que podamos abrir las puertas de nuestro corazón a ese nacimiento de las promesas, a ese nacimiento de la verdad en nuestra vida y que se instale eterna y permanentemente en nosotros, sin posibilidad alguna que venga otra puerta u otra llave que pueda abrir nuestro corazón y quitarle esa importancia y ese espacio que un día decidimos que Dios tomara de nosotros. De la misma manera esa muerte, o sea, lo importante es saber y comprender que Él murió, pero resucitó por ti, por tu vida. Y ahí es donde la esperanza está viva, ahí es donde la fe está viva, ahí es donde el amor está vivo. No perecen, tienen una característica viva, tienen una característica de frescura. Y eso es lo que hoy quiero compartir y comunicarles a ustedes a través de este tema, la frescura de esas promesas. Y de ese amor, de esa fe y de esa esperanza vivo es que nosotros debemos hoy pedirle al Espíritu de Dios, disponernos a que vengan a estar frescos, que venga esa huella de ese amor, de esa esperanza, de esa fe que nos ha sido concedida en Cristo Jesús, que venga a refrescar nuestra vida espiritual, que venga a refrescar la manera en la que el Señor nos invita a que vivamos esta Navidad como nunca antes podamos haber vivido una época similar a esta. Porque no es un diciembre más, es un momento y una época para reencontrarnos con el verdadero sentido y significado de lo que esto representa. Y esto conmemora es el nacimiento, conmemora las raíces, el inicio y el punto de partida sobre lo que Dios ha decidido hacer en su plan maravilloso para ti, para mí, y extenderlo hacia toda la humanidad, extenderlo hacia nuestra familia. Aquí es donde debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos permita extender nuestras estacas, que nuestras estacas se extiendan hacia adelante, que nuestras estacas se entiendan hacia los lados, no hacia atrás, sino hacia los lados y hacia adelante, en dirección a lo que Dios tiene para nosotros, en dirección en la manera que Dios quiere utilizar nuestras vidas para que en Costa Rica, para que en el lugar donde Él te ha puesto, no perezca la esperanza. Porque además es ir en contra de la verdad, es ir en contra de lo que ya fue dado por Dios eternamente. Acabo de mencionarles que es una fe viva, que es una esperanza viva, que es un amor vivo. Y el que tú y yo lo hagamos a un lado, el que tú y yo lo dejemos dentro de nuestra comunicación, dentro de nuestra forma de estar viviendo esta Navidad, solo hace que tú y yo no tengamos claro lo que esto es. Porque no va a morir porque tú lo ignores, porque no va a morir porque tú no lo tengas presente, pero sí va a ser algo de lo que los que están a tu alrededor van a carecer, porque en la medida en la que tú, que eres llamado y usado por Papito Dios para ser ese instrumento de amor, de paz y esperanza, no solo en palabras sino en acciones, es como otros se van a dar cuenta que está vivo, que sí está diseñado y que sí fue dado por Dios para la eternidad.
así con tus hijos, así con tus nietos, así con tus hermanos, así con otras personas que tienes a tu alrededor, porque esto es algo de impacto generacional, esto es tremendo, esto es maravilloso, porque es un impacto generacional donde no hay familia, si tú te pones a verlo, desde que en el paso del tiempo se ha instituido la Navidad, no hay generación alguna que haya quedado exenta al disfrutar la Navidad, pues en nuestro corazón debe estar esa certeza de que ni yo ni las generaciones que están a mi lado deben quedar exentas de conocer la verdad acerca de lo que conmemora la Navidad. Así sea que en el mundo esto sea un concepto tomado y manipulado para otros intereses, ¿cuál es nuestro interés como hijos de Dios frente a esta temporada? ¿Es una temporada que aprovecharemos? ¿Es una temporada que valoraremos con los verdaderos regalos, con las verdaderas iluminaciones que el Espíritu de Dios pone en nuestro espíritu? ¿O será una temporada más? ¿O será una temporada ahí sí diferente? Usted decide, tú y yo decidimos. ¿O será una Navidad diferente? Pero ese diferente puede que a ti y a mí nos pese. Dice, ¿cómo no va a ser una Navidad diferente? Con todas las cosas que no podemos hacer, con todas las restricciones que tenemos. A eso hablo de ser diferente. Pero puede que esa sea nuestra inclinación, o puede que elijamos una inclinación donde decidamos que sea una Navidad como nunca y ver la oportunidad que hay detrás de esto, la oportunidad de vivir, de innovar, de ser creativos frente a cómo recibir ese mensaje de parte de Dios para nosotros. Aquí quiero contarles qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y yo sé que ahí donde usted está, quizás Dios te dijo, la Navidad es la celebración, la Navidad es abrir regalos, la Navidad es comer rico, es tamales, y la Navidad sabe a tamal, sabe a queque navideño, sabe a rompope de repente, o sea, a galletas navideñas. Pero ¿qué es la Navidad en sí? Porque todo esto que yo acabo de mencionar son tradiciones que se han venido anexando a lo largo de la historia, que se dinamizan, que se van activando en la época navideña. Pero lo que es su concepto, lo que quiere decir es, como la manera que muchos lo relacionan, es que ese inicio, es ir a esas raíces donde sabemos que Jesús nació y nació con un propósito. Y fue anunciado así a María, fue anunciado así a José, fue anunciado así a varios pastores de la región, se les apareció el ángel y les anunció que vendría el Salvador. Fue anunciado así muchos años antes, también fue anunciado así. Por eso, esto que viene a representar el nacimiento de Jesucristo es el tiempo para dar. ¿Y quién no? Sino el mismo Dios que dio a su Hijo. Porque desde el momento en que Jesucristo nació, desde el momento en que se escribe en la historia, y tú vas a la Biblia, a Génesis 3:15, te das cuenta que este plan ya había sido instituido en el corazón de Dios para salvarnos. Así que el regalo del nacimiento de Jesús fue la forma en la que Dios se dio completamente y dio algo, lo más valioso que tenía, que era la vida de su Hijo. Por eso, la época de Navidad representa el tiempo de dar. Pero, ¿dar qué? Sí, porque podemos dar muchas cosas, como lo he repetido. Podemos dar regalos, materiales, exquisitos manjares. Pero, ¿qué pasa aún en la época? ¿Qué pasa con tradiciones que se sujetan al tener? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si nosotros sujetamos esta época tan maravillosa, tan hermosa, a cosas que no podemos dar? O a cosas que tal vez podamos dar, entendiendo que son añadiduras y que el respaldo de Dios viene. ¿Qué pasa si las sujetamos no como añadiduras, sino como tiene que ser y ya? Bueno, será una época demasiado estresante, será una época en la que quizás usted mire su presupuesto y usted diga, usted mire eso, la situación, la circunstancia, usted trate de organizarse con la familia y usted diga, no, qué frustración, no, qué desánimo, ¿cierto? No, qué afectación, ¿sí? ¿Qué es
quizás en la manera en la que podríamos reaccionar. Pero si tú y yo hoy nos desafiamos a tomar esa decisión de entender el verdadero significado de la Navidad, vamos a poder entender esa profundidad y lo que implica todos esos adornos, todas esas añadiduras, mientras no falte lo más importante, el tiempo de dar. El tiempo de dar lo que realmente es valioso. Y lo que uno recibe de gracia, lo que uno recibe de esa manera tan maravillosa, uno no puede hacer otra cosa más que ¿qué? Que darlo por gracia. La misma Biblia dice, lo que de gracia recibes, de gracia, dalo. O sea, es la manera de agradecer a Dios lo que Él hizo por nosotros. Es la manera de agradecerle al Señor. Y esta es una época en la que nosotros deberíamos, en conmemoración de su nacimiento, del inicio de nuestras raíces espirituales, recordar ese llamado de ser agradecidos ante el gesto del Señor de darnos lo mejor que tenía, de darnos todo lo que tenía, de darnos su propio corazón, porque el nacimiento implicaba que su Hijo iba a ser sacrificado, el nacimiento implicaba que su Hijo iba a padecer por nosotros, pero el nacimiento de Jesús implicaba que era la única opción para que tú y yo fuéramos redimidos y rescatados. Jesucristo utilizó un método seguro. Dios utilizó un método seguro al elegir a Jesucristo para que fuera la cruz por nosotros. Dios utilizó un método que nos iba a dar la libertad que no habíamos sido capaces humanamente de alcanzar ni nunca hubiéramos sido capaces. Ese tipo de maneras de dar son las maneras que Dios quiere que tú y yo recordemos y que anotemos dentro de las oportunidades y posibilidades. Que usted no se preocupe, Dios es tan fiel, es tan justo y tan maravilloso que Él se encarga de poner esas posibilidades. Él se encarga de abrir esas puertas. ¿A qué me refiero? Que el mismo Dios acerca personas a nosotros. El mismo Dios nos recuerda de personas a las que hoy podemos, en esta temporada, compartirles ese mensaje, darles eso que hemos recibido de gracia a otros, ese mensaje de amor. Es que no tienes que darle algo que tú no tengas, que eso es muy importante. O sea, si en ti está esa esperanza, si tú has decidido que el Espíritu de Dios instaure en ti y venga a qué, ¿se acuerdan el concepto que utilizamos del principio? A refrescar, porque quizás ya lo teníamos. Si tú hoy sales de aquí decidida que el Espíritu de Dios refresque esa fe, esa esperanza y ese amor, entonces, ¿qué vas a dar? Lo que hay en ti. Difícil es dar lo que uno no tiene. Difícil es dar lo que uno no quiere. Difícil es dar lo que para uno no tiene sentido o valor porque ni siquiera le da importancia. Pero si es importante y si le damos el peso de lo que esto representa en nuestra vida, para nada va a ser difícil. Todo lo contrario, van a ser oportunidades que ya no solo van a traer esperanza, amor y fe a muchos corazones. En nosotros se va a despertar y se va a levantar el gozo, porque no hay cosa que llene más de gozo que el hacer lo que sabemos que es de bendición para otros. No hay cosa que nos llene más de gozo que ver cómo otros son beneficiados a través de lo que el Espíritu de Dios nos permite hacer. La Navidad es una época para dar, pero no es una época para dar cualquier cosa. Es una época para dar lo mejor. Y lo mejor, por mucho que cualquier persona puede necesitar, es tener fresco ese regalo de Dios para su vida. El verdadero significado entonces de la Navidad, como venimos hablando, dijimos que era el amor. Por eso, bueno, una de ellas es el amor. Vamos a leer lo que dice el capítulo 3 de Juan. Yo les invito a que ahí donde ustedes están, me acompañen para leer lo que dice el capítulo 3 de Juan en el versículo 16 y 17. Capítulo 3 de Juan, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino dice para que el mundo sea salvo por él. Vea qué maravilloso. Un regalo de amor. La etiqueta, lo que contiene, la forma en la que es presentado,
es una forma de amor. Su amor, porque lo que movió el dar fue, no fue compromiso, no fue porque no quedaba de otra. Dios no movió y dio lo mejor porque no quedaba de otra, porque ya los ángeles, porque ya el hombre lo había traicionado. Él dio lo mejor porque lo que movía su corazón al darlo era el amor. Fue por amor que Él decide elegir este método de salvación para nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera nos ha amado, o sea, veamos que el decir porque de tal manera es una dimensión grande, dimensiona todo lo que es el amor, y Dios es amor. Por eso Él decide que nosotros recibamos ese regalo, que nosotros, a nosotros se nos entregue ese regalo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero ¿cómo creer si no conocemos? ¿Cómo creer si nosotros no vemos fruto de esa vida espiritual en otros? ¿Cómo creer si aún nosotros mismos no disfrutamos ese fruto? Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido instituido en nuestros corazones para la eternidad. Y lo único que necesitamos en esta noche, si ya somos hijas de Dios, es que la frescura vuelva a invadirnos completamente. Pero si aún pidiendo frescura no pasa nada, es importante, damitas, que revisemos si realmente nosotros ya le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Papá Dios. Porque puede ser que sí, usted diga, sí, yo claro, yo hice la oración de fe, sí, claro, yo repetí en algún momento, yo en algún momento decidí creer. Pero aquel que decidió finalmente creer, podrá pasar temporadas difíciles, podrá alejarse, pero finalmente sabe y sigue creyendo en quién es su Dios. Sigue creyendo y reconociendo que Dios es su Dios y que Él está ahí para usted. Dice que el propósito de esto es que seamos salvos. ¿Por qué? Por amor. Y aquí es donde el Señor entonces viene a que tú y yo disfrutemos de ser capaces de tener fe. En medio de este tiempo hay algo que el Señor quiere que tú y yo tengamos y en lo que Él nos capacita. Y eso es la fe. ¿Qué es la fe? Certeza. ¿Qué es la fe? Convicción. ¿Qué es la fe? Confianza. ¿Qué es la fe? Fidelidad a Dios y a sus promesas. Serle fiel. Ciertamente, ahora que estábamos atravesando el curso lectivo en esta manera especial, de esta manera online, muchas mamitas, bueno, y Esther, que es educadora, muchas de ustedes, vieron estos procesos, ¿verdad? Y lo que implicaban estos procesos. Y estos procesos conllevan a que haya que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? O sea, quien no entrega tareas en el plazo en el que estaba establecido, es reportado en que no entregó, en que no hay un respaldo de su entrega, ¿verdad? Entonces puede que la persona diga, yo entregué todas las tareas de español, yo entregué todas las tareas de matemática, yo entregué todas las tareas de ciencia. La verdad es que ¿para qué voy a entregar tareas de matemática? De por sí eso ni me gusta y me cuesta. Yo ya di el 80% de lo que tenía que dar, por un 20% no pasa nada, ¿cierto? Uno podría pensar eso, que es una locura, y en realidad es una locura. Porque si usted no entregó tareas de matemáticas, si usted no se puso a hacer las entregas en el tiempo que correspondía, día usted lo van a reportar en que no entregó y tendrá que asumir la consecuencia. Ya sea o que lo reporten en que es la nota mínima o que no pasó, pero no va a tener el mismo resultado que va a tener en las materias en las que sí envió los requisitos, en las que sí envió las tareas. ¿Sí? Nuestra vida espiritual es semejante a esto. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque además sé que lo tenemos muy fresco, pero es porque nuestra vida espiritual es semejante a eso. A veces creemos frente a una entrega que nosotros mismos somos las que la evaluamos y decimos, ya, pero yo ya di, ¿para qué voy a dar más? Recordemos que la Navidad se trata de dar, ¿verdad? O sea, el verdadero significado de la Navidad es dar. Y usted puede decir en su vida espiritual, pero yo ya di, yo ya oré, yo ya ayuné. Yo ayuné el mes pasado, yo ayuné el año pasado, yo ayuné hace, cuando aprendí el principio, ayuné, ya viví la experiencia, no sé para qué hay que volverla a vivir. Bueno, uno puede enfrentarse a ciertas experiencias espirituales a esa reacción,
que si lo vemos es una reacción similar a la reacción que les acabo de comentar de enviar las tareas de todas las materias. Usted puede que se esté quedando corto frente a algo que Dios quiere desarrollar y consolidar en su vida espiritual por decir, ¿para qué dar eso? ¿Para qué hacer eso? Ya yo lo hice. Y ante la medida que usted establece, porque la palabra de Dios no es de medidas, no es de porcentaje, usted no verá diciendo un 10%, un 20%, usted verá diciendo todo o nada. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. O lo haces o no lo hagas. Y si no tienes un propósito para hacerlo, entonces dice la palabra de Dios, es igual de dañino que no hacerlo. Y cuidado, si no peor. Entonces veamos cómo esto viene a representar en nuestra vida espiritual el que tú y yo le prestemos atención. Porque tener fe es serle fiel a Dios. Nuestra fidelidad a Dios no puede depender de las circunstancias. Nuestra fidelidad a Dios en estos tiempos, en esta época de Navidad como nunca, no puede depender ni puede estar sujeta a lo que haya o a lo que no haya. No puede depender de las personas, porque estamos hablando de algo que es exclusivo y es relacionado directamente a Dios. Y la fidelidad verdadera es la fidelidad que está siempre, o siempre o nunca. ¿Sí? Uno no puede ver a una persona casada que diga, que uno se acerque y le pregunte. Otro ejemplo en esta noche que les voy a poner es que usted se acerque y diga, ¿y cómo te ha ido con la fidelidad? Aquella dama que tiene 10 años de estar casada y diga, muy bien, el primer año le fui infiel a mi esposo, pero los otros 9 años le he sido completamente fiel. Así que voy súper bien, soy una mujer fiel. ¿Sí? Entonces, ¿qué tacha aquel hecho que en algún momento existió y decide que tomar una medida por cantidades? ¿Por qué? Porque está haciendo una evaluación. Lo hice una vez, un año, pero tengo 9 años que pesan más que un año. Y ahí es donde tú y yo nos quedamos cortos ante la evaluación que solo tú y yo hacemos. Solo a ti y a mí se nos ocurre eso. A Dios no se le ocurre eso. Porque la fidelidad de eso se trata. La fidelidad se trata de una sola pieza. La fidelidad se trata de un solo sentido, de una sola dirección. Donde entonces el haber errado y haberle sido infiel a Dios porque lo cambiamos por las circunstancias, porque lo cambiamos por la temporada, porque lo cambiamos porque no había. Entonces ahí es donde no podemos decirle, Señor, pero yo todo el año pasado te fui fiel. Yo empecé mi proyecto de vida en enero, Señor, y yo tenía planeado serte fiel, pero las circunstancias, Dios, no me lo permitieron. Señor, yo quería y yo me esforcé, pero resulta que la circunstancia, Señor, me rebasó. ¿Qué debe pasar ahí? Ahí lo que debe pasar es que nuestras conductas y nuestros deseos sean ¿qué? Refrescados en nuestras raíces. Vámonos a nuestras raíces. Si eso ha pasado en tu vida, vete a tus raíces. Refréscate en tus raíces, en ese nacimiento que tenía el propósito de rescatar tu vida de eso precisamente, de esa infidelidad, de esas circunstancias que te podían rebasar, de esa no práctica de la fe, de esa vida de desesperanza, de esos momentos en los que te faltará la confianza. Vámonos hoy a refrescar esas raíces que Dios nos ha concedido para seguir sacando adelante nuestros procesos, especialmente porque esta época lo amerita y especialmente porque tal vez tú no lo estés viviendo en tu vida, pero si Dios te está permitiendo que lo escuches, es porque quizás quiere usarte como instrumento de respuesta, como instrumento de bendición para alguien más cercano a ti. Y qué bonito es poder decir gracias Dios. Gracias Dios porque me das la oportunidad de ser instrumento. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Este es nuestro tercer texto bíblico de la noche que está ubicado nuevamente. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, voy a hacer una breve pausa. Dice que
José había pensado. Que José, como era un caballero, ¿qué hizo? No quería infamar a María. O sea, él no había hecho público, él no había exteriorizado este pensamiento. Pero Dios, que todo lo ve y que miró el pensamiento de José, buscó la forma de acercarse a él y hacerle saber los planes de bendición que Dios había establecido para la eternidad. Usted se puede imaginar a José el choque que fue esto para él, lo que representaba esto para él, pues aún en esa forma en la que esto podía representar para José y ante ya su decisión tomada, la imposibilidad de las circunstancias es rebasada por la posibilidad del poder y del plan de Dios. Sigamos leyendo qué dice el capítulo 1 de Mateo. Ahorita estamos ubicados en el versículo 20. Seguimos leyendo y dice: El Señor entonces se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese mismo nombre que ya el ángel en el sueño le había dado a conocer a José. Navidad es fe, Navidad es creer, Navidad es confiar, porque el plan del Redentor del Padre se cumplió. Esto ahora es una afirmación para ti y para mí. Estamos en una generación en la que ya ha sido afirmado el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Tú y yo tenemos ese privilegio. Nuestra existencia no fue previa a este plan de salvación. Nuestra existencia está siendo posterior al cumplimiento del plan de salvación. ¡Qué maravilloso! Porque ya es una certeza, ya es una confirmación. Ya es algo que solamente necesita en nuestro corazón estar refrescado. Creer en ese poder. Creer y confiar en lo que esto representa en nuestra vida. Porque la Navidad es una promesa, es la promesa hecha vida. Es la fe viva, es la esperanza viva, es ese mismo amor vivo. En consecuencia, si eso baja nuestro corazón, si eso se instala en nuestro espíritu por esa decisión que hoy tomemos en esta noche, la Navidad para ti, para mí será amar. Y no amar a algunos, sino como nos muestra la palabra, amar a todos, aunque no compartan nuestras ideas, aunque sintamos que no somos aceptos a sus ojos. Dios mismo dice que debemos y estamos llamados a amar, así como el Señor Jesús te amó a ti y a mí. Así como el Señor Jesús nos ha aceptado a ti y a mí con todo. Él no nos dijo, yo lo acepto, sí. Él no nos condicionó. Su amor no fue un amor condicional. Su amor fue un amor que se dio a nosotros y que nos lleva a vivir una vida en ese nuevo hombre. El nuevo hombre que olvidó lo que era producto de exponerse a situaciones que afectaron la originalidad de sus pensamientos, que afectaron la originalidad de su sentir, porque cuando tú y yo nos expusimos generaciones antes, desde Adán y Eva, al pecado, esa originalidad se perdió. ¿Cómo se pierde la originalidad? La originalidad se pierde cuando uno deja de hacer lo que le caracteriza. Cuando uno deja de hacer lo que es propio de uno. Cuando empieza a hacer lo que todo el mundo hace. Cuando empieza a hacer lo que otros hacen. Ahí es donde se pierde la originalidad. La originalidad en el diseño que Dios nos dio a nosotros. Donde esa naturaleza de amor, esa naturaleza de esperanza y de fe vino a distorsionarse, fue a partir de ese momento cuando nos mezclamos entonces con otros conceptos, con otras ideas que nos llevan a la poca comprensión de la voluntad de Dios, que nos alejan de esa comprensión. Pero tiene la solución y Dios la dejó a través de Jesucristo.
Por eso es que a veces a ti y a mí nos puede estar costando el que amemos a todos. ¿Por qué? Porque en ese sentido de falta de originalidad se nos puede dificultar, pero solo necesitamos nuevamente recurrir a ese amor de Dios para retomarlo. Bien, vamos terminando en nuestro tema de esta noche, pero antes de terminar quiero lanzarle dos preguntas a usted que me acompaña en esta noche. Y la primera pregunta es, ante lo que hoy estamos desarrollando en nuestro tema, volviendo a nuestras raíces, es basado en el texto que leímos de Isaías capítulo 9, versículo 6, les recuerdo lo que decía este texto, porque un niño os he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Basado en este texto, entonces, quisiera yo que usted ahí donde está, tome esta pregunta para usted y usted diga, en mi vida, no solamente a través del texto bíblico, sino en mi vida hoy, yo decido que eso sea una verdad que se instale y es, ¿cómo será llamado? ¿Cómo será llamado en sus raíces aquel que le salvó, aquel que le rescató? Porque el texto bíblico de Isaías 9:6 es muy claro mencionando cinco puntos que incluso, o cinco atributos que incluso al principio veíamos la necesidad que tenemos en nuestro día a día de que esté fresco en nosotros. ¿Cómo será entonces llamado en su vida? Porque admirable significa que es algo excepcional, sublime y real. Y si así usted decide que sea llamado en su vida admirable, es porque usted está aceptando que él es excepcional, sublime y real. Consejero, porque si usted está aceptando y está tomando la decisión que así sea para su vida, quiere decir que cuanto a sus consejos son los únicos perfectos y adecuados. No hay consejo que le pueda superar. Si también usted decide para su vida que sea ese Dios fuerte, es porque será esa firmeza e incomparable fortaleza en su vida. Padre eterno, que es otro de los atributos, es sin límite de ninguna clase, es sin ningún límite, su paternidad completamente aceptada por usted. Y el último y quinto atributo, príncipe de paz. ¿Cómo se llamará en su vida? ¿Cómo acepta usted que en su proceso sea llamado? Si es príncipe de paz, esto quiere decir que su gobierno es de justicia y de paz. ¿Usted acepta que el gobierno de Dios sobre lo que acontezca en su vida es un gobierno de justicia y de paz? Y que él saldrá como príncipe, como gobierno en su vida a hacer frente. Esa es la primera pregunta que quiero hoy que interioricemos, que meditemos, que guardemos en nuestro corazón y podamos responder de manera personal. ¿Sí? Ante estos cinco atributos que nos detalla el verso de Isaías 9:6. La segunda pregunta de esta noche para cerrar nuestro tema es ¿cómo recibirlo? ¿Cómo quieres tú recibirlo? ¿Cómo quieres recibir esta noticia, este desafío de parte de Dios? ¿Cómo quieres volver a que tus raíces sean refrescadas hoy en la presencia de Dios? Porque ante ello vamos a necesitar un corazón dispuesto y entregado a Dios. Un corazón, como lo vimos en el tema, con gratitud por el regalo de Dios a tu vida, un regalo de vida abundante. También con gozo por ser partícipes de tan grande regalo. Es lo que yo les decía cuando compartimos entonces la paz, la esperanza y compartimos el amor, se llena el corazón de gozo. Es algo natural que va a surgir en nosotras. Levantando a sí mismo también, ¿cómo de recibirlo? Levantando nuestra adoración. Actitud humilde y entrega sobre todo de reconocimiento al amor de Dios. Esta es la mejor oportunidad. Esta es la oportunidad de que tú y yo podamos construir una Navidad como nunca. Por eso, ¿dónde está Jesús en su relación, en relación a su vida? Oremos. Oremos para que esas preguntas hoy puedan ser respondidas en el mejor de todos los lugares. Y ese lugar es en la presencia de Dios. Así que ahí donde estás, damita, yo te invito a que inclines tu cabeza,
y que le digas: Padre, Señor, en este preciso momento entregamos delante de ti absolutamente todos nuestros pensamientos. Queremos direccionarlos a ti, Señor.